protected. I've been protected by a gun that kissed from the sky. ¿Qué tal, transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Rodimus Minor de la serie Animated, exclusivo de la tienda Toys R Us. Bueno, pues bienvenido sea Rodimus a esta colección de Animated que ya nos hacía falta. Lamentablemente, pues lo tenemos únicamente en tiendas americanas, bueno, en una tienda americana, para la desgracia de muchos y para la fortuna de los americanos, ¿no? Esta la conseguí en internet, en, ¿cómo se llama esta tienda? Sí, en cierta tienda amarillo y azul. Con el usuario, ¿cómo se llama? Gondorian Ranger. Este cuate, un saludo, señor Gondorian, es muy recomendado, trae figuras de Estados Unidos, tiene manera de traérselas y tiene muy buenos precios. Se los recomiendo, y pues para figuras de este tipo. Como ya vemos y como ya hemos sabido por foros, noticias y demás, pues Rodimus Minor viene directamente encarnado de la serie G1 y pues como ya vemos tiene un muy bonito acabado. Pareciera en ciertos momentos que carece de calidad. No sé por qué, tal vez en los escapes pareciera plástico corriente, pero no lo sé. A simple vista, pues no tiene, ¿cómo se dice? A simple vista no es mala figura para nada, pero tiene algunos detalles, por ejemplo, lo que es el arco. Se me hace, no sé, la verdad, siento que un día de estos se me va a romper. Precisamente en estas, en los seguros que aseguran, en los seguros que aseguran los misiles, no lo sé, tal vez es mi imaginación, pero siento que estos pedazos, estos plásticos, un día se rompen sin algún accidente. Esperemos que no. El arco, pues, se puede poner aquí en la parte de arriba, pero como que no entra muy bien a la primera, tenemos que andar haciendo juego. Y aquí lo malo, aunque se me dispararon los dos, aquí lo malo es que los misiles, por el ángulo que tienen, ahorita se los voy a mostrar, déjenme levantarlos, entran los misiles de esta manera y en la parte de atrás, aquí, pegan. Si lo queremos meter, esto provoca que haga fuerza hacia arriba y en una de esas se pueda botar solo, ¿no? Aunque no lo hace por sí solo, tal vez cuando nos cueste trabajo ponerlo es por lo mismo, ¿no? Que está haciendo fuerza hacia arriba, pero no tanto. Los dispara bastante bien, como ya vieron. El color es un color, pues, marrón, tipo Frost, no lo he sacado, acá lo tengo, es más oscuro Frost, ahí no se ve el color. Voy a poner aquí un color rojo, está aquí, si lo ven, de nuestra regla oficial, se dan cuenta que es muy diferente el color, bueno, en cierto ángulo, porque se ve muy rojo en la filmación. Bueno, rueda bastante bien, muy bien. Pues por la parte de abajo tenemos que se le puede ver la cabeza. Yo la tengo volteada
por cierta razón, que es que podemos levantar lo que es la cabina del vehículo o raya, el interior, y de fábrica pues viene con la cabeza volteada, así que podríamos ver la cabeza, pero como yo no quiero ver la cabeza mientras la cara mientras está en modo robot, pues así lo dejamos. Ok, vamos a ver una comparación de tamaño. Aquí tengo a Landmine de Revenge of the Fallen y pues vemos claramente que son muy muy parecidos en tamaño. ¿Sí? Bueno, vamos a proceder con la transformación. Es muy sencilla. Creo que aquí sí no se empieza. Y precisamente esta es una... es algo que me choca de las figuras. Bueno, pues aquí vamos a separar las piernas. Y los movemos hacia abajo. Pues aquí vamos a de una vez a voltear lo que es el motor para revelar el símbolo Autobot, que curiosamente viene en rojo y blanco, cosa que no se había visto desde hace mucho. Es sencilla la transformación, no es una figura nada difícil de transformar. Y aquí hay, ahorita les muestro esta parte del alerón. Algo que me causa gracia es que tiene estos ángulos en las piernas y podemos como enderezar. Y listo. Aquí tenemos a Rodimus Minor. Y créanme, esta es una figura genial. A mí en lo personal me gusta muchísimo. Creo que... No sé. Me gusta que se vea como si trajera botas. No lo sé, es muy padre esta figura, la verdad. Algo que comentaba otro reviewer americano, Optimus, era el hecho de que le quedaba muy alto el alerón aquí atrás. Y pues podía moverse de esta manera y girar para no quedar tan alto, y pues se ve bien. Creo que es bastante buena la idea. El light piping, pues lo pueden ver, funciona bastante bien. Ahí está. Chequen nada más. Vamos a girarlo un poquito. Está muy bueno. Articulaciones, pues las clásicas, ya saben. Los brazos pueden girar completamente. Los codos giran y doblan. Las manos, me gusta que tenga un ¿cómo se llaman? Una doble articulación, que pues ayuda bastante. Podemos mover el brazo de esta manera y pareciera que está viendo, divisando algo en el horizonte, ¿sí? Piernas, pues adelante, hacia atrás. Rodillas, y algo que me gustó bastante es que tiene articulación, tiene ball joints aquí abajo en los pies y pueden angularse. Y pues es bastante bueno porque puede separar las piernas en cierto ángulo
y los pies en este caso pues quedan bien bien puestos sobre la sobre el suelo, ¿sí? El arco pues lo podemos meter aquí en su mano, lo podemos poner en la mano. Y ahí lo tienen. ¿Cómo lo ven? Comparaciones de tamaño, aquí tenemos a la regla oficial. Vamos a ponerlo derechito para que vean qué tamaño tiene comparado con el Deluxe, el Classics o Universe. No, sí, Universe. Ahí lo tienen. Es bastante similar el tamaño. Y la verdad es que es una pieza muy buena. Dense una vuelta en Mercado Libre. ¡Gol! Que es donde lo adquirí. El usuario Gondorian es bastante bueno en vendiendo figuras muy exclusivas. A él le compré un Unicron Universe en muy buen precio. Muy, muy buen precio. Y pues, ¿qué más me queda decir? Tiene un detalle de pintura. Aquí con el reflejo de la luz se va a apreciar. No sé si... A ver, ahorita se nota. Ahí está. Se ve como, como mal aplicada la pintura. Pero, en realidad no sé si es pintura o es el plástico que en el molde se... Se... Ya puedo ver que sí es pintura. Pareciera que está como despostillado de ahí. Apenas se alcanza a ver aquí. Allí se ve. Sí es pintura. Bueno, pues ni modo. Se la vi. Ah, qué padre está. También la cabeza, olvidaba mencionar que puede voltear hacia arriba y hacia abajo. Esta pieza del cuello, no sé qué trae, se mueve demasiado. Tal vez ayude, tal vez no ayude, pero cuando pasa esto se sale de aquí, no me gusta cómo se ve. Pero bueno, cómprenselo para que completen su colección de Animated. Kirgule, está muy bueno. Ok, pues por ahora es todo. Gracias, voten por la figura ahí abajo, si les gusta o no les gusta. Nos vemos en la próxima. Este fue Trooper. Bye.